Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good night, teacher. Hello, Hello. teacher. Good evening, good evening. Okay, let's start. Let's see if we have something in this group chat. No, right? So let's start. It's time. Thank you so much for being on time. Let's see, we are 13 participants right now. Still, we have 14 now. People missing. Thank you so much for being on time, and thank you so much for your cameras. My goodness, where are your cameras? Just Elsie, Patricia, Janet, Jacqueline, Liliana, Brenda, Isabel. Ana Patricia is there. Nice. So let's see the rest. Déjense ver. No se les va a desgastar la cámara. Es Vamos a que yo ver. me estaba bañando, por eso Uy, dicen. no. Be careful, be careful. Ya me han pasado cosas sorpresivas. Just because Imagínese, I'm ya me cae la here. toalla, ¿no? Qué pena. No. Oh my God, no, no, no. Tenga la cámara apagada, Benjamin, Anatomy's class. por seguridad. Ajá, no han visto. Hoy ya no es tan común, pero cuando empezaron las cosas virtuales, había un montón de memes, right, about the virtual classes. Y créanme que han pasado cosas, a mí me han pasado aquí en este grupo de la noche, así que be careful, ok. Siempre es importante. La familia, ¿verdad? Que sepa que usted está en la clase, dígale, mira, ahorita voy a estar en clase para que por lo menos sepa, ¿no? Porque ya ha pasado que enciende el micrófono y están peleando ahí por los frijoles de la refri, ¿quién se los comió? ¿Verdad? Entonces, ya me han pasado cosas parecidas a esas y otras un poco más peorcitas, pero ajá, be careful, so nice, and also with the camera, right, so usted tiene que estar en un lugar tranquilo, ¿verdad? Zoom, creo que algunos lo usan, no sé si Freddy está usando un background, pero veo que sí, que algunos de ustedes pueden, Yes. you have a background, right, so, but you are using a computer, or you are connected with your phone, Freddy. With my computer. With the computer, so I guess with the phone, no sé, I haven't tried. Don't Go ahead, friend. like the phone. No le No, gusta el fondo. that's why I'm telling, because you are using a background. That's what I would like to say, that sometimes we can use a background, okay? A veces uno dice, ay, es que yo no quiero que me vean mi pared, por ejemplo, in my case is mandatory, no es porque yo lo quiera poner, o sea, nosotros es mandatorio tener un fondo, un virtual background, right? Yo lo puedo cambiar, sí, puedo poner este, que es el que me gusta a mí, pero bueno, este, no sé cómo se mira. So, look, and this one, a lo que hace es que elimina como, ay, me frisé horrible ahí. Es como que elimina lo de al fondo. Miren, ustedes eso pueden poner. O pueden descargar una imagen, o sea, un room. Yo antes, cuando todavía no nos habían dado estos backgrounds, yo lo que hacía era, no sé, poner como un salón de clases, no sé, alguna imagen que me gustara, right? So, y usted lo puede poner. Go ahead, Freddy. Hablando de esto, se ve mal el que tengo. No, no, Freddy, it's nice, it's very nice. It's like blue, like dark blue, I don't know, it's like a mix of colors, but it's nice. That's why I'm telling you with your cameras. Ustedes que están en esto y ya llevan un tiempito aquí en las clases en Zoom, tienen que meterse a Zoom ahí a ver todos los features, así se llama la palabra, los features
que tiene Zoom. Entonces usted puede poner un background, usted puede poner un fondo, usted puede poner como así como desvanecer lo que tiene al fondo, and so on and so on. Ok, para evitar a veces uno, ahí está, it is Janet, very nice. Look, it is Janet, she's like in El Salvador del mundo, I guess it is El Salvador del mundo. Ahí está ya ella, recibiendo la clase. So, ustedes se van a la parte donde dice cámara o video y ahí hay una opción que dice desenfocar mi fondo, seleccionar un fondo virtual, seleccionar filtro de video y ya ustedes lo colocan y eso hace que no se vea la pared, ay, es que la pared está sucia o la ventana, le falta un vidrio, qué sé yo, la puerta está manchada, qué sé yo, ¿verdad? Lo que sea, o mi cuarto, lo que sea que tenga atrás. So, eso hace que me lo disimule o me lo tape, ¿verdad? O igual a veces pasa alguien así en la espalda de uno y pasa ahí en paños menores y uno lo mira, ¿verdad? Entonces, eso ayuda para que si alguien pasa o algo, pues no se logre ver. So, those are tips, ¿ok? Ustedes que están en las clases virtuales, tomen en cuenta esos detalles. Nice. Let's see, we are 18 right now, so we are almost done. Let's see, I have something right here in the chat, and it says Griselda. Okay, Griselda, nice. Okay, let's see, Benjamin. Nah, it's not in a towel. ¿Dónde está Benjamin? Yo vi que puse la, ahí está. Benjamin, no, yes, yes. No, ya no soy en Saya, ya me cambié. Ah, vaya, menos mal, ¿O será que me querían ver, mano? No, qué triste. Oh, no hay nada interesante que ver. No, no, ahí ya no, es Benjamin, ahí dejémoslo mejor, ahí dejémoslo. Ok, mire Brenda, ya ve cómo es Benjamin, tremenda. Ay, se puso nerviosa. No. Hasta sonrojada se le está, se le ve rojito los cachetes. Es que me puse. Es que hoy se ha maquillado. Sí. Ajá, sí, son naturales. Today no. Results. Ok, teacher, comienza. Let's see, let's start. Okay, today we finished the section 4, right? So estaríamos básicamente terminando la semana 3, es decir que we have 4 more classes and it's gone, right? It's all over, gone. So, well, don't forget to work in the platform. Ahí mandó Flor de Inglés Corporativo avisándonos que mañana ella a primera hora va a revisar, ¿verdad?, el contenido de la plataforma y pues deberíamos de estar todos al día, ¿verdad? Espero que así sea porque yo estoy segura que ella va a mandar ahí a la lista, si hubiesen almas en pena ahí que estén en la lista negra, ahí va a mandar la lista, ahí va a decir fulano sutano, ¿qué pasó? Entonces recuérdese que ella va a estar pidiendo la sección 4 completa. Y va a estar pidiendo el 50% de avance de la sección 5. Eso es lo que usted debería de tener. Si no lo tiene, yo les recomiendo que al final de la clase aliste la perolada de café y se ponga a trabajar. Diga 11, 12 de la noche que se duerma, no le va a hacer mal. Una depelada al tiempo no le cae mal a nadie. Así es que, y si es con un propósito bueno, pues hágalo. Para que mañana no vayan a aparecer ahí en la lista y esté ella como cuestionando, preguntando y qué pasó y por qué y esto y lo otro, ¿verdad? Creo que no sé quién fue que me preguntó por lo del audio, que le dije que lo íbamos a ver acá en la clase, pero yo creo que al final no sé si ya lo resolvieron. En el grupo de WhatsApp lo habían enviado. Sí, o sea, yo mandé el audio después, me metí acá en el teléfono y lo descargué, entonces. Yo lo descargué y así lo usé. Ajá, la verdad es que así, así lo han hecho muchos, igual con el link que mandaron aquí también al grupo, creo que a algunos así les funcionó, pero no sé si ya estamos todos con ese ejercicio. Sí, con el link funcionaba, dicho. Pero yo creo que más de alguien quizás no le funcionó con el link.
Pero pregunto, ¿ya está solucionada esa parte o hay todavía algunos que no han llegado ahí o que le haga falta para ver si lo solucionamos? Aunque ahí está el audio, quiero ver. No lo he borrado, no sé dónde está el grupo, por aquí. Entonces, en teoría, pues ahí lo puede escuchar. Igual. A mí la única. A mí la única que me falta es la de la sección 4.8, la respuesta prácticamente de la segunda, de la, quiero ver, tercera persona. Okay, Long air y very short. Y eso le pongo yo y no me lo sé. Igual, a mí me da ese mismo problema porque yo, por ejemplo, en la primera que pongo pastor y en la segunda que es el pelo largo y rubio y no me lo acepto. Ok, so veámoslo en este momento, pero quizás voy a pasar antes el attendance, right? Ahorita estoy ingresando a la página de la plataforma, but I have to pass the attendance before to continue, ok, so tengo que. Deje ver, esto qué pasó. No sé si esto me va a dejar editar esta cuestión. So today is Thursday, right? So Alison, Daniel, please let me know if you are here. Present, teacher. Nice. My goodness, Alison, Daniela, we really missed you the last two dates. My goodness. No se no desaparezca. Let's see. Ana Marisol. Ana Marisol no ha ingresado. Ana Patricia. I am here, teacher. Nice. Bárbara Alejandra. Bárbara Alejandra. No está y no vino ayer tampoco. Benjamin. I'm here. Nice. Brenda Adriana. Present, teacher. Nice. Brenda Isabel. Present, teacher. Nice. Briam Steve. Nice, Briam. Carlos William. Present, teacher. Nice. Cesar, por ahí lo vi a Cesar. Present, teacher. Nice. Claudia Itza. I'm here, teacher. Nice. Daniela Magali. Present. Nice. Edgar Fernando. Present, teacher. Okay, nice. Elisa Areli. Present, teacher. Ah, Elisa. Elsie Patricia is there. I am here, teacher. Nice. Freddy Jose as well is there. Present, teacher. Nice. Griselda Lisette. También parece que present, ya la vi. Nice. Iris Janet. También. Iris present, Janet. Present, teacher. Ajá, present. Ya la había mirado ahí. Ivania Stephanie. Ivania Stephanie. Ivania Stephanie. No. Jacqueline Liliana. Present, coach. Nice. Janet Jacqueline. Present, teacher. Nice. Janet Carolina. Present, teacher. Nice. Jennifer Noemi. Jennifer Noemi. No está. Okay, so let's see. Let's go back to the exercise para salir de esta duda. Déjenme ver acá si puedo compartir pantalla, pero primero quiero ver si ya me cargo esto. Y sí, me decía que era el 4.8. Let's see, Freddy Jose me dijo el 4.8, right? Yep, yep. Cuando se está hablando de Rosy.
Rosie is very tall. She has, yo le pongo long brown hair. Y no me la acepta. Mm-hmm. That would be number three, Rosie. Yep. Question number three. Rosie, it's pretty tall. I got it. Tal vez no escribieron bien las palabras. Sí, puede ser, o a veces por los espacios. Acá les voy a compartir, esto no lo debo de compartir, pero nada más para que ustedes vean. Acá está, miren. Rosie, it's pretty tall, okay? So esta es la única respuesta que le va a aceptar como buena. Mm-hmm. So, ¿cuál era la otra? Alguien más dijo que había otra pregunta que no le han hecho. Long blonde hair. Which one? ¿Qué número sería? Long blonde hair. She has long blonde hair. Ok, so ahí le mandé a alguien que me lo estaba pidiendo aquí también. Ajá, which one, Fred? Y la última, pero ya la tengo. Ok, nice. So slim, that's the last one, right? Very tall, slim. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Ok. So, ¿alguien más? Jennifer, Noemi, no sé si alguien más tiene dudas en este ejercicio, que creo que es el que más nos ha dado problemita. Hola, teacher. No, nomás mi asistencia. Fíjese que me había trabado el teléfono. Ah, ok. Jennifer, Noemi. Pero creo que es, quiero ver si le puse al final. Está usted. No, no le puse. So, Jennifer, Noemi. Ok, no problem. Ahí tiene su attendance. Nice. Pregunto, ¿hay algún otro ejercicio que querramos ver ahorita para validarlo? Porque ya les dije, mañana en que aparezca la lista negra lo vamos a castigar. Lo vamos a meter a una hora de clase mañana, aunque no haya. Ajá. Creo yo que estamos bien, ¿verdad? En teoría usted todos estos ejercicios ya los tiene que tener, porque tiene que tener hasta la sección 5 del 50%, que sería, quiero ver cuántos ejercicios son. Section number 5. Mm-hmm. 5 punto, vale, son varios. Si se fijan, las unidades prácticamente traen los mismos número de ejercicios, o sea, la misma modalidad. Quiere decir que usted tiene que estar por ahí como por el 5.7, 5.8 para estar al día. So, let's continue. Okay, so we are going to start with the activity, right, that we started yesterday, but we couldn't finish because of the time, about descriptions. Okay, so let's see. Ajá, le saquen ahí la descripción que usted hizo ayer, la que ustedes realizaron. Espero que le hayan agregado con las imágenes que les envié el día de ayer. Extra information, right? So, ajá. Let's start with, so what you are going to do, basically read, okay? Usted solo va a leer la description without saying the name. And we are going to try to guess, okay, who that person is. Pongan la cámara para que los podamos ver. Porque imagínense que lo están describiendo a usted, pero si no tiene la cámara, ¿y cómo vamos a saber quién es, right? Voy a dejar de compartir igual para ver todos los rostros, si no, no me aparecen. Okay, so let's see, ajá.
Quiero ver aquí. Ahora sí, ya tengo aquí full screen. Estoy viendo todas las cámaras, ¿ok? So, turn on your camera. Pongan la cámara ahorita porque lo van a describir y vamos a ver quién es el más buscado. So, let's start with Benjamin. Benjamin Alejandro, read the description that you have without saying who is. Tiene que ser uno de los compañeros o compañeras. ¿Ok? So, go ahead, Benjamin. I don't have a description. So invent, do it right now, okay? So ve ahí el compañero y descríbalo sin decir quién. And we are going to try to guess, usted, vamos a adivinar. Bueno, la verdad es que como no lo he visto muy bien a todos, no sabría describir. Okay, she has blonde hair. She always wears headphones in the class. She has beautiful lips. I don't know what age she is, so I don't know what else to say. Okay, you say long hair. Okay, long hair. I don't know if she has long hair because siempre la ha barrado. She's always with a tail, with a ponytail, con cola, right? So she's always with a ponytail. Ajá, ajá. Let's see. Ana Patricia, who is that person? Ve ahí los que tienen cámara. Tiene cámara ahorita. Yo sé que tiene cámara. Ajá, Ana Patricia. I think this is Jacqueline Liliana. Okay, you think it's Jacqueline Liliana. Ay, aquí vi a alguien. Ajá, ajá. Blonde, Brenda Isabel. Okay, I think or it is Brenda Isabel or it's Jacqueline Liliana. I think it's Brenda Isabel. Ajá. I think it's the teacher. No, me no. She's right. Yes. Oh, really? Yeah. Oh, my God. Yeah. I was thinking about Brenda. I was talking about you. Oh my God. No, I was thinking about Brenda Isabel because she's always using no, the headset. teacher. Ay, la que se pone nerviosa. Yeah, that's true. No, no me imaginé que era yo. Pensé que era Brenda Isabel. Y yo viendo todos los que tienen headsets. Okay, nice. Benjamin, very good, very good. Now, let's see, Briam, Steve, what about you? Read your description or do your description with the ones that are with the camera on because we need to guess. Okay. Well, I speak about the description that we did yesterday. Okay, nice. He is 1m18. He's in his 20s. He has a beard and a mustache. He has a black hair. And he has a dark brown eyes. Oh my goodness. Who is he? Can be Freddy Jose? No. No. But he's the one that is really tall. You said that he's like 180 something. Oh my God. O sea que hay otro que es alto también.
Ajá, ayúdenme. El que le seguía era Benjamin. Benjamin, but he doesn't have a beard. Isn't he Edgar Fernando? Edgar Fernando, but Edgar, it's not with a beard. My goodness. He doesn't have a beard? No, I don't see it. Cesar Jose. Cesar! Oh my goodness, that's you, that's Cesar Brian. No. No. Is Brian Steve? Maybe he's talking about himself. That's two you, points, teacher. Oh my two goodness. Points for me. Yeah, that's true, Janet Jacqueline. Uh-huh. That's you, Brian. Oh my goodness. So yeah, you have a beard and mustache. My goodness, what is your height? You say that you are 1 meter 80. What? No, 80. 1 meter 80. Ah, okay. 1 meter. Why are you talking about yourself? Probably you were the one that they described in the group yesterday. Uh-huh. Yes. Okay, okay. Ella, si no lo hubiéramos adivinado, jamás imaginé que iba a ser el mismo. Y yo viendo todo, bueno, dije yo, quizás Carlos William, las veces que le hemos visto, pensando en los chicos que estaban en el grupo, right? So, nice. One more, okay? One more. Let's see. Cesar, go ahead with your description, Cesar. Hey. She's 20s, the black long hair, the black eyes, about the medium height. Okay, medium high, black eyes. In her 20s. Black long hair. Black long hair. Uh-huh. Who is she? Vean las cámaras. Elisa Arely. Elisa Arely, I think. Oh. Yes, Elisa Arely. Okay, Elisa, very nice. You are very young. Nice. Okay, we have babies in the class. I guess Jacqueline Liliana as well. She looks very young, like a baby. Okay, very nice. Nice. So we are going to continue. Okay, so we need to practice a little bit more. But you know that the time flies, right? So we need to continue with this. Let's see. Sí se está grabando esto, ¿verdad? Quiero ver. Hasta ahorita me estoy percatando. Quiero ver dónde está. ¿Sí les aparece que se está grabando la? Sí, dice grabando. Yes, it's recording. Ok, perfect. So, siempre me fijo en eso, pero hoy se me fue. Pero sí, no me aparece a mí aquí la opción de recording, pero bueno, ustedes sí. Nice. Let's see, that's what we mentioned yesterday about describing. So, aquí digamos que ya lo hicimos porque usted ya describió a alguien, right? So let's see this one. Who is it? Okay. So quién es, right? Who is it? Who is it? Let's see. It says listen to descriptions from 1 to 5. So no lo vamos a escuchar, pero we are going to do something different. You are going to describe. Okay. So let's see. Vamos a ver. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Elsie Patricia. Elsie Patricia no le hemos preguntado. So describe the first lady right here. Okay. Go ahead with the description. She is very tall. He's very tall. Short brown hair.
is short. Long. Long brown hair. But long, short, because blonde, that would be rubia. No, it's brown. Ah, okay, brown here. Long brown here. Okay. She uses the glass. She wears glasses. She wears the glasses. It's medio bonita. Okay, she's like pretty, a little bit pretty. She looks like an ugly birdie. Uh-huh, that's true. But at the end, she was beautiful. Uh-huh. What else? Yeah. What about the clothes? Eso ya lo vieron, allá en el módulo 3 vieron la ropa. I don't remember, teacher. Sweater. Pink. She wears pink sweater. Okay, she wears a pink sweater. Pink shoes. Okay, she wears pink shoes. No sé qué más, teacher. Okay, nice. Let's see, Janet Jacqueline, what about the second guy right here? Tell us, what does he look like? He is blonde, short hair. He is cheating. Or friendly. Mm-hmm. He has great mouth and short eyes. He's wearing a jacket and he's chubby. Okay, probably, yeah, a little bit chubby. His foot are small. Okay. What about the height? Do you think the head's tall? Sure. Okay, sure. Okay. A little bit chubby, right? A little bit chubby, but he looks very friendly, right? He looks very nice, like very easygoing. Easygoing. ¿Qué dijimos que era easygoing? I don't know. Cuando yo le digo, he's easygoing, or he looks, because I don't know that, right? But he looks like an easygoing person. So, easygoing es una palabra así como llevadero, es decir, que bien amigable, pues, o sea, se mira, ¿verdad? Bien así. Okay, nice. Let's see, Elisa, Areli, what about the third one? That's a weird guy right there. let's see. Yeah, the purple. He's tall. His hair long, brown eye. I wearing a saco, ¿cómo se dice? Ajá, ¿cómo se dice saco? Eso ya lo vimos. Se me ha ido. Suit. Suit, ok. Coat es un abrigo, ok, como un abrigo. Pero en este caso está usando un traje formal. That would be like a suit. Ajá, continue, Elisa. Piel blanca, no sé.
Like screen, scheme. Only that. Okay. So, what about the hair? That's weird, right? It's like a ponytail right there. So, what about the hair? ¿Cómo puede ser el cabello de este tipo? He has ponytail. Ajá, he has a ponytail. ¿Cómo se dice cola? Ponytail. Ok. Tiene una colita ahí rara, right? Una ponytail. Nice. Let's see. The next one, Freddy Jose, the lady right here. Go ahead. Okay, she is very tall. She has a long black like hair. Sorry? She's really tall like you. Yeah, she has a long black hair. She has a beautiful jacket. ¿Cómo se dice ella? Es como risueña. She looks like friendly or smiling, sonriente. Okay, she looks like smiling. And she has a green pants. That's it. Okay, what about this one, the shoes? ¿Cómo se dice tacón? High heel. Vaya pues, vaya pues. Por eso les pregunto, porque allá en el módulo 3 hasta les mandé a los que estuve en ese módulo la foto de los tacones. Ajá. En mi caso, solo es segundo módulo que estoy. Ay. Yeah. Ay, Freddy Jose. My goodness. Yeah. Entonces, she has a, ¿cómo dijo que se decía? Ajá. High shoes. No, no, high shoes. High heel. Ana Patricia. Repeat, ¿sí? Escríbaselos ahí en el chat, porfa, para Freddy, para todo, ¿verdad? Que lo recordemos. High heels. Okay. High heels. Okay. Son los tacones, right? High heels. How do you say pantufla? Thank you, Ana Patricia. How do you say pantuflas? Me? Cualquiera. Slippers. Ok, hay otra palabra también para los slippers. Y miren que me estoy acordando de las tareas que ustedes me deben. Any other word to say pantuflas? Ginas, how do you say ginas? Sandals. Sandals, pero sandals es más formal, pero la gina, la que anda allí en la casa usted, no es una sandalia. Slippers, that would be como la para irme a dormir. Ajá, niños de preintermedio. Me va a quedar la tarea. Flip flop. Ajá, Freddy, lo está googleando ahí. Muy bien. Le vi las manitas moviendo ahí. Ya. Yeah. Flip flops, ok. Esas son las ginas. O sea, nosotros decimos gina. O sea, no es para dormir, pero usted no va a ir a la que a una fiesta con las ginas que andan en la casa, ¿verdad? Pero Google lo tira como chancleta en español. Ajá, por eso, correcto. ¿Cómo se dice, flip-flops. Póngalo en el chat, Freddy, por favor. Ajá. La traducción es que nosotros decimos ginas, pero en sí no es así la palabra. ¿Cómo le aparece la palabra? Flip-flops. Ahorita lo escribo. En Spanish, ¿cómo le tira la traducción? Chancleta. Chanclas. Ah, chanclas. Ok, pues hay que decir chancletas, niños. No hay que decir ginas. Hay que decir chancleta. Ajá. Let's see. Le vamos a preguntar a... Y el que le
tiene que responder porque esa es una pregunta, tarea. Edgar Fernández, how do you say apartment in British English? How do you say apartment? Sorry, I don't remember. You don't remember? Bye. Cesar, Cesar lo va a salvar. Cesar le va a salvar la vida a Edgar. Ajá. Flat. There you go. Póngamelo en el chat, please. Flat. Ok. Usted le va a ver un British, una persona que no sea de Norteamérica, que hable inglés y le va a decir, you know what, I live in a small flat. Y usted se va a quedar como flat. That means apartment in British, ok. Ellos no dicen apartment. American people, o sea, los americanos, ellos sí dicen apartment, ok. So, si usted algún día encuentra o escucha a alguien hablando de un flat, están hablando de un apartamento, ok. So, las dos palabras son correctas. Teacher, y las pero dos cuando palabras... dicen lunch, lunch? Lunch or lounge? ¿A lounge? ¿Qué se refiere? Ajá. El lounge es como una área específica, un lugar. Nunca han visto programas de televisión y le dice, vamos al lounge. Y están ahí como en una tipo salita, así como algo bien bonito. O sea, pero no es, no es el lobby. No, porque el lobby es el lugar del hotel donde usted va a pedir información. Thank you, Cesar and Freddy, que mandaron ahí, igual Ana Patricia. Ajá. No, el lobby es en el hotel. Usted dice, voy al lobby, ahí está la recepcionista o una salita como de espera, pero que hay bonito, donde usted puede preguntar información. El lounge, no, es como para, no sé cómo lo... Como un lugar de descanso. Como un lugar de descanso, pero bonito, ¿verdad? O sea, algo lujoso, algo... cómodo. Eso sería el lounge de X lugar. Ok. So, nice. Let's continue. Ok, the last one. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Jacqueline Liliana, go ahead with the last one. This little lady right here. She has dirt. And she has black eyes. She has friendly or smiley. And she has white skin. Okay, white skin. Okay, can be, Jacqueline, nice. She has like long blonde hair, right? Also, she wears a ponytail. She's like short. She's like a student, right? Probably she's a student because she looks like that she's wearing a uniform. She looks very smiley, friendly. And also probably she's smart, right? Probably smart. Ajá, ya que digo smart. Tell me another way to say smart. Inteligente. Ajá. 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 So smart, that means inteligente. So otra forma de decir intelligent, smart. Una más. Miren, aquí, intelligent, nivel básico. Smart, nivel intermedio. Una palabra de un intermediate English. Deme la del avanzado. Brilliant. Which one? Brilliant. Brilliant. Repeat it one more time. No le escucho bien. Very smart. No, ahí está usando el comparative, superlative. Clever. Pero
There you go. Ajá. Very good. Póngamelo ahí en el chat, ¿ok? So, clever, ¿ok? Hay palabras en inglés, eso ustedes con el tiempo lo van a aprender. Pero we have words for very basic, basic, basic English. We have words for basic, intermediate, pre-intermediate, advanced. No es justo, Freddy José lo está googleando. Pues sí, mi modo. Para ayudarnos. Para salvarles la vida a todos, correcto, para salvarles la vida. Ok, so, ajá, o sea, en el inglés, usted puede, por ejemplo, va a una entrevista en inglés. La persona que lo va a entrevistar, aparte que domina el idioma, sabe las palabras que usted está usando. Si usted solo usa palabras de, cuando le dicen, how are you? I'm fine. Este básico, dicen, solo con esa respuesta que ustedes, por eso yo les insisto en que no me digan, I'm fine, y no es que esté malo, pero si usted me dice, I'm fine, esa es la palabra, eso es lo más básico del inglés. Ya, si usted viene y la pregunta, la persona le dice, hey, how are you? I'm doing amazing. Ya dice la persona, hey, este tiene otro nivel, right? So, las personas pueden, con 3 minutos que usted hable, la persona puede determinar el nivel de inglés. Algunos tal vez se han sometido en algún momento a una prueba de inglés y le dicen, no, tú estás en intermedio, tú estás en básico, ¿ok? Y usted puede decir, ah, es que le caí mal. No, es que sabe que el tipo de vocabulario que usted está mencionando. Usted empieza a describir a una persona y le dicen, describe this lady. Ah, she looks very clever because, so, ahí ya se echa un punto a la bolsa. Porque dice, hey, y se está... puede utilizar el doing, aunque no le hagan la pregunta a uno, how are you doing? Yeah, but in a fluent conversation, ¿ok? Porque ahí estoy mezclando otro tiempo gramatical, que es el presente continuo. Pero si yo uso el presente continuo seguido del presente simple, es válido. Ah, ¿ok? Bueno. O sea, ahí va a depender, como le digo, el uso de correcto de los tiempos gramaticales y el vocabulario. ¿Ok? Si usted viene y me dice... she's pretty, bien básico, ok, si todos entendemos, basic English, ok, pero si usted usa palabras, go ahead, Freddy. Solo que yo escucho que el inglés, a manera de no que no se me malinterprete, ¿verdad? Pero el inglés que practicamos aquí en El Salvador no es igual que el de Estados Unidos. Porque hay palabras que yo las he escuchado allá y que las escucho aquí y no las oigo igual. Sí, definitivamente. O sea, recuerde que nosotros somos no nativos del idioma. O sea, nosotros tratamos in a way to sound without accent, pero nuestro acento latino siempre va a estar ahí. O sea, aquí usted puede estudiar inglés toda su vida y tratar de sonar like native speaker. ¿No han visto ustedes en algunos comerciales que dice se busca native speakers? O sea, que lo manden a traer de allá, porque aquí natives no hay. Ok, o sea, aquí habemos imitadores, tal vez que tratamos de quitar ese latino acento que tenemos más nosotros los salvadoreños, o escucha un chapín hablando inglés, o sea, se le escucha bien, este es de Guatemala, aunque me esté hablando correctamente. Yo tuve una mejor amiga que ella era de Belice. Ah, ok. Y la verdad es que yo jamás le entendí nada de lo que ella decía. Ajá, that's true, because of the accent, ok, nosotros, Freddy, o sea, somos latinos, somos salvadoreños, entonces nuestro acento siempre va a estar ahí, ¿ok? Pero what we need to do is try to be like natural, sounds like a little bit, you know, like them. So, eso es lo que hacemos, pero a mí aquí nadie me va a decir, es que este es native, entonces de allá lo han traído, porque aquí
Native son inglés nativo, eso significa native. Nativo, aquí no hay nadie, así que todos somos del monte, right? So trying to, but what we need to do is, you know, try to sound as much as we can, right? Que no suene tanto. Créanme que en mi caso, yo digo, ay no, a veces escucho las mismas grabaciones de estas clases. Yo digo, ay, ¿qué en latina? O sea, el acento está ahí. So, por más que uno quiera disfrazarlo ahí, ¿verdad? Pero it is the way it is. But with the pronunciation, Freddy, you have to be careful because no porque seamos latinos vamos a pronunciar mal. Tampoco es el punto, right? We need to use the correct pronunciation y esto ustedes más adelante van a ver una parte que se llama la fonética del idioma. Así como existe la fonética del español, existe una fonética del idioma inglés donde usted tiene que hacer los sonidos correctos. Y ahí viene todo lo de la articulación y cómo hace usted lo que yo le digo, la TH, que usted me está diciendo tree, me está diciendo árbol, porque mire, tree, no me está diciendo el número 3. Usted me quiere dar el número 3, that would be 3. Ok. Oh, y un TH, ok, ahí hay que hacer esa forma en la boca como que estoy sacando la lengua. Si usted es como ve, si fuéramos a utilizar la Z en español. Ajá, exacto, usted dice zapato, o sea, eso debería de ser en el español porque es una Z, ¿verdad? Pero no decimos así, decimos usted zapato. Dice con la S, zapato, no es así, entonces the same story. Freddy, just to clarify, no me vaya a malinterpretar que nosotros no hablamos bien, porque tampoco no digo eso, sino más bien tenemos que aprender la pronunciation, los sounds. Más adelante se va a dar gusto, ese es otro nivel, llegar a esos niveles de la fonética. Usted agarra un dictionary, sí, y usted puede buscar ahí en un dictionary virtual como lo tenga, y usted no sé si alguna vez ya ha visto unos ganchitos por ahí. Alguna vez ya me han preguntado, mire, yo veo que cuando sale la palabra aparecen unos ganchos. Ah, those are the phonetic symbols. Those are the phonetic sounds. Sounds, ahí está cómo se pronuncia la palabra. Pero como le digo, no lo quiero asustar ni abrumar, pero si usted es curioso del idioma, usted puede buscar, ¿ok? Esos símbolos fonéticos y ese símbolo, media vez usted aprende los símbolos fonéticos, no hay palabra que usted mal pronuncie porque lo está haciendo en base a los símbolos fonéticos y la fonética no lo va a dejar perder. ¿Ok? So, nice. So, we finished this part. Go ahead. Teacher, aún el acento entre los de la raza negra y el americano gringo, como uno dice, es bien diferente, aunque sean nacidos allá. Definitely, correcto. Definitely. Usted puede ver ahí a la persona que supuestamente ha crecido allí, nació allá, pero es hijo de padres latinos. O sea, siempre van marcándole el acento latino, ¿ok? So, and that happened. Busque videos de un chino capuchino japonés hablando en inglés y usted no le va a entender nada. Ok, y está hablando inglés, porque no se le entiende. Pues sí, pero voy a buscar audio de mi mejor amiga hablándome en inglés y se lo voy a enviar al grupo. Ok, no van a poder ahí está la verdad. Y no es que el chino no pueda hablar inglés, no es que el japonés no pueda. No, lo que pasa es que su acento, su raza va a estar ahí siempre y mucho puede él dominar, pero nunca va a dejar de sonarle su accent, right? So that's the way it is. So we are going to continue. So we have this, the public eyes, fashion, what? Fashion on the street. So we have more words right here about clothes. Okay, se supone que usted esto ya lo domina. So aquí nos lo presenta como like different styles, right? So it says the classic, the cool and casual, and the funky, okay? So let's see, this one, the classic, they wear like, you know, dress shoes, black, slacks, bell,
Bottom down sheer, so camisa por dentro hasta el ombligo, normal, ¿verdad? Dice uno formal. So then the other one is the cool or the casual. So it's wearing a jacket, a sweater, tennis shoes, cargo pants. Okay. And the funky, the lady, she's wearing a t-shirt, a purse, plate scare, strip tips. Okay. So aquí ya viene como un vocabulario quizás que no lo usamos todos los días. Let's see. We have questions about here. Button down shirt es como una camisa formal, ¿verdad? Botones y al ombligo y por dentro. El belt, so that would be the el cincho, ¿verdad? Cinturón. Slangs, ¿qué es eso del slang? Cinturón. Slang. El pliegue. El doblez. Ajá. Muy bien. Ok. So, my goodness. Ajá, es como los quiebres, ¿verdad? Los dobleces que pueda tener el pantalón. So, time is over. Just let me validate the attendance before to let you go. Hay como tres personas nada más que no tienen asistencia. Deje ver, nada más válido. Que me cargue esta cuestión. Sí, sí. Aquí tengo a Gerardo. Algún día le voy a enseñar a Gerardo. Sí. Es el que nos asusta cada rato. Permítanme que esta cuestión no quiere abrir este documento. Ok, so nada más hay como tres personas. ¿Qué pasó? Permítanme. Ana Marisol, no sé si está acá. Present, teacher. Nice. Bárbara. Bárbara Alejandra. No. Ivania Stephanie. Ivania Stephanie, ¿no? Ok. Hola, sorry, si no lo mencioné es porque usted sí tiene attendance. Jennifer Noemi sí tiene asistencia. Okay, thank you. Ah, Jennifer Noemi. Okay, so time is over. Tenemos un minuto. Venga, le voy a enseñar aquí a los estudiantes. Venga. No nos vaya a asustar. Venga. No quiere. Otro día se lo voy a mostrar. A veces se queda viendo a la cámara. Seguirá en el anonimato. Solo los grititos le vamos a conocer. No, el lunes. Siempre se los enseño ya cuando vamos a la última semana para que no se espanten mucho. Ok, so. Hola, Jenny. No, usted como dice, ¿cómo nos vamos a espantar? No, pues sí, como tanto que grita de repente este niño, ya lo asusta uno. Pero bueno, so, please, una vez más, no quiero que mañana vayan a aparecer en la lista negra. Ok. Estamos viendo crecer a Gerardo, teacher, ya desde el año pasado. Ah, usted sí lo conoce, ¿verdad? Gerardo, vení. Sí. Venga. Vení, mira aquí, ve. Tenemos un minuto, vení. Venga. No, no quiere ahorita. El lunes se lo voy a mostrar. So, please, trabajemos en la plataforma. No quiero que me vayan a decir mañana, mire, su grupo está de rebelde, ¿verdad? Avancen, si tienen dudas escríbanme, aunque sea yo a la medianoche yo siempre les respondo, ¿verdad? También me ofrezco a ayudarles. Hey, thank you, Benjamin. Nice, okay. Muchísimas gracias, compañero. Very nice. Sí, gracias. Okay, nice. So, thank you, enjoy your weekend. Mañana no hay clase, no vaya a venir, okay.
Mañana no hay clases, así es que nos vemos next Monday. Mañana sí se van de parranda. Mañana sí nos vamos mañana de parranda. Sí trabaja en la plataforma, si no ha trabajado en la plataforma, no. Pero si trabaja en la plataforma, sí, se puede ir de parranda, ¿ok? Ah, pues yo como ya la terminé, me puedo ir. Ok, desde ya, happy weekend. Hay que irnos con los cariñosos. Ok, nice weekend, enjoy your weekend, ok, good night. Bye, bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Pórtense bien, miren que las multas están caras. Bye. Sí, teacher. Yes. Siempre. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye.